competencias. Mi nombre es Jorge Alberto González Galván. Antes que nada, quiero agradecer a las personas que apoyaron la realización de este taller. Antes que nada, a las personas que trabajan en la coordinación de eventos en el instituto, también al personal técnico de informática y videograbación, y al personal de publicaciones, que están encargados de también dar publicidad, hacer la publicidad correspondiente a los talleres y a todos los eventos que hay en el instituto. Yo quiero dedicar este taller a una colega profesora de la Universidad de Sonora, de la Facultad de Derecho, que desafortunadamente no tiene mucho, que acaba de fallecer, que es Julia Romero Ochoa, que es una profesora que en el contexto del tema que aquí nos convoca, formó parte de un grupo de profesores de la Universidad de Sonora, en la Facultad de Derecho, pioneros en implementar la educación jurídica por competencias. ¿No? Entonces, a ella le dedico este taller, y que de hecho este taller está basado en un libro que está en prensa, que acabo de hacer en un año sabático de investigación, que terminó en el mes de agosto, y que también dedico ese libro a ella. Me presento, ya mencionaba mi nombre, Jorge Alberto González Galván. Soy licenciado en Derecho, aquí por la UNAM, y tengo la especialidad y el doctorado en Sociología del Derecho por la Universidad de París. En materia docente, he impartido tres clases principalmente: metodología de investigación jurídica, enseñanza del derecho y derechos indígenas. Para quienes estén más interesados en los datos curriculares, todas las instituciones de la UNAM tenemos ese Facebook institucional, que son las direcciones electrónicas, donde ahí estamos todos los investigadores. Les decía que en juridicas.unam.mx, ahí estamos todos los investigadores, para quien quiera ampliar los detalles de mi currículum y de hecho de cualquier investigador. En la bibliografía, porque es típico que en las ponencias o en los talleres, pues, oye, ¿me podrías recomendar qué lecturas hacer y todo ello? De entradas, la respondo, ¿eh? Yo les recomiendo, y aquí los traigo, del maestro Carlos Zarzar Charur, Planeación didáctica por competencias. Y lo pueden, obviamente, también ampliar en su bibliografía. Este es uno. Y el otro, instrumentación didáctica por competencias. Estos les recomiendo, por favor, a efecto de que, al menos para mí, en el contexto del taller y del curso y del trabajo que les mencionaba, revisando el material, existe y qué bueno, pero cuando yo consulté estas dos obras, me sentí identificado por las posturas pedagógicas que él tenía o tiene y por la claridad, que se agradece, creo yo, siempre. Entonces, se lo recomiendo porque esta es la guía para todos aquellos que me digan, oye, ¿qué me recomiendas leer? Esto, recomiendo leer ello, y en la bibliografía que el mismo profesor recomienda, ampliar el tema. El profesor Charur, y no está de más mencionarlo, menciona que la educación básica en México ya es 100% por competencias. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, ya en sus programas y planes de estudio, es por competencias. En las universidades públicas y privadas, el 70%
ya es por competencias. Y lo más triste, dice él, es que el 100% de estas escuelas que ya son por competencias, sus planes y programas de estudio no son por competencias. ¿Qué quiere decir él con ello? Que es como los partidos políticos, yo así lo veo, cuando todos dicen que son democráticos y en el periódico vemos que no lo son. Pues bueno, la SEP ya dice que es por competencias y en algunos programas de universidades, repito, dicen que son por competencias también, pero que en la elaboración, eso quiere decir el profesor Sharur, en la elaboración de sus programas y métodos de enseñanza, en realidad, desde su punto de vista, no están practicando lo que él considera son las competencias. De hecho, es un movimiento pedagógico, diría yo, que nos tomó de sorpresa, como muchas cosas, como los que somos abogados, por ejemplo, de los juicios orales, no nos preguntaron, ahí están, hay que adaptarse. Y que en educación jurídica en particular, si no lo hacemos nosotros, nos los van a imponer. Y ahí sí, nos vamos a tirar al suelo para decir, me están imponiendo el modelo de competencias. Pues sí, pero es que ya, si no lo haces tú, las universidades no lo van a hacer. En ese sentido, también coincido con, en principio, yo he detectado en relación con el modelo de competencias, gracias, que hay dos posturas, básicamente, a reserva de irlo desglosando. Entre los que lo rechazan de entrada, el modelo de competencias, cuando oyen hablar modelo de competencias, es como el profesor que le dicen, ahora no lo vas a hacer así, ahora lo vas a hacer así. No, mira, no, yo, no, a mí no me vengas con esas cosas, porque yo lo voy a seguir haciendo como siempre. Y ese, de hecho, ese ha sido el fracaso de ahí donde se impone y los profesores siguen haciéndolo como siempre. Entonces, el modelo hasta ahorita no está funcionando por eso. Yo soy de las personas que opinan que la propuesta de las competencias hay que aprovecharlas. Hay que ver de qué manera en la universidad, en las carreras de ciencias sociales sobre todo, y en particular en derecho, ¿cómo puedo yo ser mejor como profesor? ¿Cómo el modelo de competencias me puede ayudar a mejorar a mí mismo? A mí mismo, porque repito, este taller rectoría no me lo mandó a hacer, ¿eh? Ni tampoco la dirección del instituto me dijo, oye Jorge, en tu sabático haz este tema, ¿no? Yo como profesor me doy cuenta y espero que ustedes por estar aquí también, por darse cuenta, les sea útil. Durante, voy a exponer y les voy a pedir hacer cosas porque es taller, pero al final, en la media hora, al final del curso, de la sesión de hoy, las preguntas que quieran, por favor, podrán hacerlas, sí, por favor. Como ya vieron el temario, de algún modo el taller tiene tres temas principales, digámoslo así, que lo he dividido así, de esta manera. En esta sesión de hoy vamos a ver las competencias jurídicas, digámoslo así, en sentido primero de qué entiendo por tal, cuáles son, en particular para el profesor, para el alumno y cómo deben enseñarse. Mañana, los talleres y materias, que desde mi punto de vista, cómo el plan de estudios debe actualizarse con este enfoque de competencias para establecer o tratar de formar a las personas en derecho que sean del siglo XXI. Las personas que estudien derecho en el siglo XXI no deben ser personas que deben aspirar a ser empleados. Eso no existe ya. Deben aspirar y debemos darles las herramientas para que desde su formación se autoempleen. Y para eso son las competencias. Y las materias en ese sentido deben actualizarse. Eso lo veremos mañana. Y en la última sesión, yo como profesor o interesado en dar clases, ¿cómo yo mismo debo hacer mi programa de estudios por competencias y yo mismo cómo debo preparar mi materia, sea cual sea, por competencias? Eso lo veríamos en el tercer día. Entonces hoy
me va a permitir comenzar tomando postura en relación por lo que yo entiendo por educación jurídica. Por educación jurídica me parece a mí que la formación de un abogado del siglo XXI debe tener las capacidades para defender los derechos no solo de los seres humanos, como es en general la formación mínima que hasta la fecha se nos pide y desarrollamos todos. Pero yo creo que en siglo XXI el abogado debe aprender también a defender los derechos de los animales y de la naturaleza. No es posible que estos sujetos de derechos permanezcan indefensos ante la depredación que el ser humano mismo ha convertido en relación con sus demás seres vivos. Ya no se diga frente a los demás seres humanos. Tenemos una crisis, una falta de cultura de derechos humanos, en eso estamos, y el abogado, por supuesto, en la formación tradicional, es el principal defensor de los derechos humanos, y no lo estamos haciendo. Entonces, aparte de ello, siglo XXI es defender animales y la naturaleza. Yo creo que esa es la educación jurídica del siglo XXI. Por lo mismo, yo considero que tiene varias características la educación jurídica en este contexto dinámico, vigoroso, por supuesto envidioso, envidiar, me refiero, de lo que hemos logrado como humanidad. Hemos logrado estar en otros planetas, hemos decodificado el genoma humano, hemos contado el número de neuronas que tenemos, nos podemos comunicar inalámbricamente a través de celulares. Entonces es realmente prodigioso, es un avance enorme, pero es terrible que el desarrollo humano sea todavía bajo. Si consideramos que la mitad de la población del mundo está en la pobreza, la mitad de la población de este país también, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la desigualdad, son males sociales que todavía están ahí y que debemos ir erradicando. En ese sentido, la educación jurídica debe ser multicultural. Voy a mencionar algunas características de lo que considero dentro de este contexto que ya les mencioné, de una formación en capacidades para defender derechos humanos de los animales y de la naturaleza, tomar en cuenta el contexto. El contexto es que la educación jurídica del siglo XXI debe tomar en cuenta la multiculturalidad. Hasta no hace mucho, digámoslo así, en materia jurídica, se ha considerado que solo debemos aprender los derechos que se derivan de los congresos y que están por escrito. A partir de 2001, un artículo 2 de la Constitución que establece que este país es una nación pluricultural, oh sorpresa, abogados, tenemos normas jurídicas vigentes, positivas, que derivan de las asambleas de los 68 pueblos indígenas del país. Este país es pluricultural. Entonces, el derecho debe ser pluricultural, hecho por todas las culturas, vigente por escrito y vigente oralmente, consuetudinariamente. Y eso, cuando se enseñe el derecho civil, penal, mercantil, todo lo que hemos aprendido o se aprende por escrito, también se debe incorporar la fuente jurídica no escrita, que es la de los pueblos indígenas. Eso es interculturalidad y ese es el siglo XXI. Ese es el reto que tenemos como un país plural, no solo culturalmente hablando en términos generales, sino también plural en lo jurídico, porque somos un territorio con 69 sistemas jurídicos, 68 consuetudinarios y el mayoritario mestizo o por escrito. Y ese es un desafío que algunos dirán, pues no lo vamos a lograr, pero yo creo que tenemos que hacerlo, porque está en juego la sobrevivencia de nuestros pueblos indígenas y sus culturas, de las cuales creo yo debemos estar orgullosos. Otra característica de la educación, me parece a mí, es jurídica en general, pero en particular del derecho, es que debe ser inter o multidisciplinaria. Querer explicar el derecho del siglo XXI con solo fuentes jurídicas es
aprender y enseñar al derecho como se aprendía y enseñaba en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. No podemos seguir enseñando el derecho con solo fuentes jurídicas, doctrinales, jurisprudenciales y legislativas. La historia, la filosofía, las matemáticas, la biología, todas las disciplinas se deben también estudiar cuando estudiamos derecho. Entonces, esto ya sé que están poniendo cara de, ¿quieres que sea un todólogo, verdad? Ajá. No. Mentes abiertas. Eso no cuesta nada. Ser mente abierta, no mente cuadrada. Ser flexible. Estar abierta, aunque si yo soy abogado, nada me impide para solucionar mis problemas, revisar libros o contactar personas que me hablen de física, de medicina, de biología, de matemáticas, de literatura, de filosofía. Otra característica, me parece a mí, es que la educación en general también, y en particular derecho, es que debe ser inter o multipersonal. ¿Qué quiero decir con ello? Déjenme ver mi acordeón porque ya se me olvidó. Es que está relacionada con la siguiente. Es diferente. Esto se refiere, o al menos quizá un poco forzado, pero lo quiero destacar. Es que hemos olvidado o olvidamos mucho tiempo en la formación de los abogados las materias de ética profesional y de civismo, es decir, valores. Esta palabra que se ha vaciado de contenido por considerarla a veces que es cuestión de religión, que no es nuestra formación. No. A la persona nos interesa educar. Y en ese sentido, en valores. Valores cívicos y valores éticos. La siguiente característica que yo considero el siglo XXI de la educación jurídica debe tomar en cuenta también es que debe ser inter y multigeneracional. La educación universitaria en general nos va tomando a la edad de 18 años. En general ingresamos a la universidad cuando somos mayores de edad, a los 18 años. Y en general termina, al menos en la licenciatura, pues por ahí de los 22 o 23 años. Hay programas que lo puede hacer uno en 3 años, entonces a los 21 ya es abogado uno, ¿no? Pero pongamos un promedio de 5 años, ¿no? 22, 23 años, en donde ahí acaba. En principio, si alguien quiere ser abogado o licenciado en derecho, a los 23 años mínimo, más o menos, ahí ya acabó su formación, o se considera que ahí acabó su formación. Yo creo que es un error. Yo creo que mientras uno no se muera, la formación no termina. Siempre y cuando uno quiera, de entrada. Pero yo sí creo que las instituciones no debemos de dar las herramientas para que una persona se siga formando hasta, recuerden que por ahí hay universidades de los adultos mayores o de la tercera edad. Bueno, también en derecho. La formación nunca termina. La formación debe seguirnos en cualquier etapa de nuestra edad que tengamos, y porque eso nunca acaba. Entonces, repito, Yo mismo lo puedo hacer, no necesito que me digan, por supuesto. Pero si la institución me apoya, porque los cambios son rápidos, y si me apoya con formación, mejor. Entonces, yo pienso que también eso se debe tomar en cuenta. Y por último, yo creo que una de las características del siglo XXI también es que la educación debe ser inter o multinacional. La formación en derecho ha sufrido, hasta no hace mucho, del nacionalismo jurídico. Tenemos muy poco que aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque considerábamos que no la necesitábamos, que somos un país soberano, que nuestro derecho es suficiente, que nos va... No, perdón. Eso era proteger intereses de unos cuantos
y no someterse a jurisdicciones que me pudieran decir, oye, aquí estás violando derechos humanos, como de hecho está sucediendo, ¿no? Entonces, la formación jurídica en cualquier materia y en general en derecho, me parece a mí, si solo estamos pensando en el estudio de nuestras instituciones a nivel nacional, es limitado. Es limitado. El estudio del derecho internacional, por supuesto, pero no como una materia de relleno, sino saber litigar en instancias judiciales internacionales. El estudiante lo debemos formar pensando en ello y obviamente formándolo en idiomas de otros países, ¿no? Mi definición para los que tradicionalmente, oye, sí, ya has hablado de competencias y cuestiones, bueno, pero estamos en el marco teórico. Educación jurídica, ya lo dije, características de la educación jurídica, y ahora propondría qué debe entenderse por competencias jurídicas. Ya mencioné que por educación jurídica son las capacidades que un abogado debe tener para defender derechos, no solo humanos, sino de animales y de la naturaleza. Entonces, la educación jurídica por competencias debe enseñar al estudiante esas capacidades. Que me enseñe a defender derechos humanos, de animales y de la naturaleza. Esas son las competencias jurídicas, la defensa de esos derechos. ¿Cuáles serían esas? ¿Cuáles serían esas competencias? Aquí sí, como es taller, para los que acaban de entrar, si ya no había personas allá afuera, les pedí que tomaran dos hojas. ¿Las tomaron? Si no, salgan, por favor, y ahí están. Hay dos hojas. Ahí hay hojas afuera, porque vamos a dibujar. Entonces, vayan, por favor, tómenlas. También los que están viendo por internet, los estamos viendo también, por favor, saquen sus hojas, van a dibujar, ¿eh? Les vamos a pasar lista también. Entonces, como taller, les voy a pedir, por favor, en esas dos hojas las que vamos a utilizar, vamos a dibujar. Y lo que les voy a pedir, intentar, por favor, si no pongo en riesgo su integridad física y emocional, les pido hacerlo, porque es dibujar. Entonces, vamos a dibujar nuestra mano. Los que escriban con la mano derecha, vamos a dibujar nuestra mano izquierda. Y los que escriban con la izquierda, van a dibujar su mano derecha. No calcar, a dibujar. Entonces, déjenme decirle cómo les pido intentarlo. En esta primera hoja, viendo nuestra mano, pongan su lápiz, su pluma, en la parte de aquí, porque vamos a dibujar primero el contorno de nuestra mano, ¿no? Entonces pongan su mano, su pluma aquí donde vamos a empezar, aquí. Bueno, después de eso, vamos a ver nuestra mano y les voy a pedir, sin hablar, dibujar el contorno de nuestra mano sin ver la hoja. ¿Se entendió? Lo intentamos, pues. Gracias. ¿Damos vuelta a la hoja? Y ahora, aparte de dibujar el contorno, les voy a pedir dibujar el mayor número de líneas, pero vamos a poder ver la hoja. Contorno, líneas, viendo la mano y la hoja. Por favor. Muy bien. Segunda hoja.
¿no? Ya dibujamos las dos primeras en una, por un lado y por otro. En esta tercera y última, el último dibujo, por favor, no se preocupen, no voy a torturarlos mucho. Les voy a pedir dibujar nuestra mano. Las dos primeras las hicimos viendo nuestra mano. La tercera, sin ver nuestra mano. Contorno y líneas. Gracias por intentarlo. Si les preguntara qué relación tiene con las competencias jurídicas, ¿qué dirían este ejercicio de dibujar las manos? ¿Cuál podría ser la relación con el tema de hoy? ¿Qué no sirve para dibujar? Desarrollar la observación. La agilidad, la práctica de agilidad y destreza adquirida. Espérame. ¿Alguien levantó la mano? Sí. La práctica, la memoria. El uso de imaginación. La práctica, la retención. La capacidad para escuchar. Capacidad de escucha, ok. Aplicación de capacidad de escucha. Darnos cuenta que no tenemos, no sabemos lo que tenemos en la mano. Ah, sí, gracias. A ver. Ok, exacto. La capacidad de observación y ver lo que tenemos alrededor. Sí. Utilizar los sentidos, kinestésicos, visuales. Eso. Exacto, ¿no? Prácticas de tipo, exactamente, ¿no? Kinestésico, visuales, observacionales. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco la participación porque aprendemos todos, cada quien lo vive de manera diferente y eso es parte de un taller. Yo con mi participación no voy a buscar con lo que voy a decir quién está mal ni quién está bien. Simplemente pues tengo que justificar el por qué me permití pedirles ello y exponer mi punto de vista para que sí... pues les es útil, lo tomen en cuenta. Si no, pues no lo toman en cuenta y ya, no pasa nada, ¿no? El ejercicio busca hacernos ver de alguna manera lo que también... Ah, ok, mejor. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, sí. El ejercicio busca hacernos ver lo que, de hecho, ya mencionaron, pero yo quisiera aquí poner un poquito sobre la mesa. Hay una herramienta tecnológica que relativamente es en la historia de la humanidad reciente, que es el rayo láser. El rayo láser aplicado a el uso de lo que se da a llamar la imagenología o resonancia magnética, nos está dando información de cómo funciona nuestro cuerpo humano en vivo, en directo, y en particular el cerebro. La neurociencia, en este sentido, con el uso de esta herramienta tecnológica relativamente novedosa, nos está diciendo que el cerebro tiene dos lados o hemisferios y que ambos lados tienen atribuciones o capacidades diferentes. El derecho y el izquierdo, ¿no? Digámoslo así, independientemente del lugar donde esté, no importa. Bueno, en el izquierdo están las habilidades o capacidades que se consideran racionales. Aquí está el lenguaje. Y aquí está también las cosas que hacemos explicándolas paso por paso, ¿no? La lógica. En cambio, en el hemisferio derecho se podría considerar que están atribuciones o características que tiene todo ser humano que podrían considerarse opuestas, porque... De este lado está la intuición, ¿no? Cosas que uno hace muchas veces sin saber cómo las hizo uno o por qué las sabe uno.
En lo opuesto al lenguaje, acá está el silencio interior. Y hacemos cosas, decía yo también, que a veces no sabemos los pasos, pero las hacemos. ¿Cómo? Con la imaginación. Como en la formación o en la educación en términos generales, y los abogados sobre todo, pero yo diría en general todos, por cierto, por curiosidad, levanten la mano los que sí tengan formación jurídica. Ok, la mayoría, pero bienvenidos obviamente aquellos que no y que se hayan interesado por el taller. A lo que voy es que este hemisferio es el que en la educación, sobre todo los abogados, le hemos dado mayor importancia. En cambio, en el hemisferio derecho, que obviamente todos tenemos, nadie viene al taller o a la clase o al trabajo y deja su hemisferio derecho en la casa, ¿no? No. Funciona, yo diría que no queramos. Pero ahí todos somos analfabetas, analfabetas porque no hemos tomado clases de, o al menos yo, de intuición 1, intuición 2, imaginación 1, imaginación 2, ¿no? Entonces todos somos, porque estamos hablando de lo que se va a llamar inteligencia, pero de dos inteligencias, de dos tipos, ¿no? La intelectual, ahí sí todos creo tenemos 10, es la formación que recibimos, pero en la del derecho, que es la emocional, la inteligencia emocional, pues repito, todos somos analfabetas porque en general pues nadie ha tomado cursos en este caso, ¿no? Me refiero como abogados, pues. Bueno, esto es para explicar que por esta formación que les haya pedido dibujar sin hablar, sin ver la hoja, esto es irracional y es ilógico para este hemisferio, que es el predominante. Entonces, como pues, les pedí intentarlo, y lo hicimos, pues, y cuando lo vimos, en realidad, cuando lo vimos, o ya después de hacerlo, este se rió, hizo una sonrisa nerviosa y dijo que no la vea mi mamá porque si no me va a matar. Porque este es el predominante. Bueno, a ese criticón, digámoslo así, hay que decirle, no te preocupes, esa primera mano no la hiciste tú, la hizo el hemisferio derecho. Alguien dijo, es práctica de imaginación. Así es. Es una mano imaginativa, creativa, intuitiva, emocional. Es producto de tu inteligencia emocional. Esa primera mano. En la segunda, ya le dijimos al hemisferio intelectual, a ver, tranquilo, relájate, vas a poder ver la mano. Digo, vas a poder ver la hoja, la segunda mano. Entonces, supongo yo que debió haberse, en principio, ¿verdad?, relajado, y lo intentó porque ya estaba viendo la hoja. Ya es racional, ya es lógico, ¿verdad?, que me pueda dibujar viendo la hoja. Pero igual la vio y dijo, híjole, qué bueno que fui abogado, porque como dibujante me muero de hambre, ¿no? Porque obviamente este es el que pues, quiere hacerlo todo bien, perfecto. Y en cambio, el emocional o el intuitivo no se preocupa si lo hace bien o mal, lo hace simplemente, ¿no? Bueno, en la tercera mano, ¿quién la hizo? Si les preguntara. A ver, allá atrás. ¿Sí? ¿Quién la hizo? No, me refiero a... Es que la primera la hizo el hemisferio, exacto, ¿qué hemisferio? No, es que acuérdate, el primero lo hizo el emocional, el segundo el derecho, perdón, el intelectual, y el tercero, pues los dos, exactamente, eso iba.
Que de hecho, entonces, es, hablando en esto, con estos ejemplos de los hemisferios, en nuestra tercera mano la hizo los dos hemisferios. Ahí ya la persona dijo, ya no puedo ver, me tengo que recordar. Alguien dijo la memoria, ¿no? Tengo que recordar y la tengo que poner en práctica. Entonces, de lo que sabía a lo que intuía, lo hizo. Las dos. Exactamente. Bueno. Esto para mencionar entonces, para acercarme a las competencias jurídicas, para allá voy, nomás quiero terminar la explicación con lo siguiente. La información que nos está dando la neurociencia, si trabaja con neuronas, nos está diciendo que las neuronas no solo están en el cerebro, están en todo el cuerpo. Para mí, si ya es un shock saber que no pienso solo intelectualmente, sino emocionalmente, y que lo debo tomar en cuenta ya como que, espérame, no, dame tiempo. Ahora que me digan que pienso con todo el cuerpo, pues yo creo, para mí, en todo caso, desde ese punto de vista, sí, todavía no me la creo. Porque, a ver, porque les decía, ya hasta contaron el número de neuronas que tenemos. ¿Alguien sabe cuántas tenemos? ¿Todos los seres humanos? ¿Cuánto? Bueno, ¿leímos textos diferentes? Ah. Cien mil millones de neuronas. Solo el 25% están en el cerebro, ¿eh? Y si tenemos dos hemisferios, permítanme abusar de la cantidad, pues si tenemos dos, pues están mitad y mitad, ¿no? Entonces, imagínense si esto es así, la educación nuestra en aulas ha sido solo del 2.5 millones de neuronas. Porque en el otro lado somos analfabetas en el emocional. ¿Y dónde está el resto? En el resto del cuerpo. El 75% están en el resto del cuerpo. Y ahí peor. ¿Por qué? Pues son chivalocas. Porque aquello que en algún momento se pudo considerar, porque aquí es educación emocional, aquí es educación intelectual, ¿acá qué sería? Educación física. Y esa materia la dejamos, creo, por allá en la secundaria o en la prepa, ¿no? Entonces, no, hombre, olvídense. Por eso, en todo caso, en este contexto, quiero incorporar o recordar con este que la educación física no debe terminar. Creo yo que debe ser parte también de la formación de una persona, ¿no? Porque es inteligencia, porque pensamos también con el cuerpo. Y al menos caminar, ¿no? Eso lo hemos olvidado. ¿Mande? ¿Cómo? Pues lo que yo sé, pues atraviesa todo. El sistema nervioso está en todas partes, desde el dedo chiquito hasta el cerebro. Obviamente pasando por la espina dorsal, sistema nervioso central. Pero el sistema nervioso es todo el cuerpo. Y querías comentar. Sí. No, dime. O como las llama las SEP, socioemocionales. Por ahí va, exacto. Sí, por ahí va. Qué bueno que ya lo mencionas. A ver, una, por decirlo así, un mantra de las competencias
es que se tiene que saber enseñar a hacer las cosas. Bueno, si yo soy inteligente emocionalmente, si yo soy o quiero ser inteligente emocionalmente, intelectualmente y corporal, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo aprender a saber hacer? Vamos a hacer una lista en ese sentido de aquí dice usted de paso un texto que a mí me parece que para los que quieran ahondar en ese sentido, igual ya conozcan, es de inteligencias múltiples, de Howard Gardner. Aquí lo voy a poner. Y que yo destaco, él tiene una lista ahí como de 7, pero yo las considero que están dentro de las que vamos a ver ahorita. Okay. También para los que consideren que, bueno, que quisieran ahondar más un poco más en el tema, este libro Supercerebro, así se llama, de Tansy y Chopra. Y obviamente el clásico, ¿no? Aunque tiene más, pero lo pueden seguir por su apellido, su nombre, el de la inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Okay. Yo creo que ellos es un buenas referencias para tomar en cuenta. Entonces, competencias jurídicas. Aprender a hacer. ¿Qué sabe hacer cada inteligencia? Es lo que vamos a hacer juntos. Si en relación con la inteligencia intelectual, por ejemplo, ¿qué acciones positivas, si les preguntara, sabe hacer la inteligencia intelectual? Tomando en cuenta que sus características son el empleo de la racionalidad, del lenguaje, la explicación con base en el lenguaje y las cosas lógicas, ¿no? O fenómenos, la explicación de manera lógica. Con esas herramientas, ¿qué acciones positivas podemos hacer? Serán sinónimos, pero lo destaco. Interpretar, argumentar, explicar, exacto, relacionar, comparar, analizar, claro, comparar, diseñar, estructurar, convencer. Sí, son como sinónimos, ¿no? Muy bien. Desafortunadamente, bueno, a ver, ahí retomando tu participación, ¿no? Y aquí lo explicito. Sobre todo nosotros los abogados, a los que somos abogados, pero yo creo que cualquier profesión. Competencias intelectuales. Aprender a interpretar, a argumentar, a explicar, a relacionar, a analizar. Bueno, y estamos en un instituto de investigaciones. Permítanme llevar agua a mi molino. Aunque todo está relacionado, investigar, ¿no? O ya la SEP, aprender a aprender. Ahí está lo de aprender a aprender. En competencias intelectuales de un abogado, de un profesionista en general. Hablo de profesionistas porque es educación superior, pero desde el niño. Obviamente, estas se les deben ir enseñando. Repito, esto no es el paraíso. Desafortunadamente, hay acciones negativas. Es que sería lo opuesto a ello. ¿Qué sería? Lo opuesto a estas positivas. Memorizar
Depende, bueno. No, a ver. Güey, güey, no, que, no, gracias, a ver, qué bien. Es que saben, es que dependiendo, lo contextualizando, dependiendo lo que digan, te puede ser positivo o negativo. Pero vamos, vamos una por una. Si yo interpreto, ¿qué sería lo negativo? Ah, lo pongo aquí, acciones. Tergiversar, malinterpretar. No, 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 suponer, no, no. Yo creo que sí, malinterpretar, porque aquí es intelectualmente, es decir, deliberadamente. Acciones negativas. Yo lo dejaría de malinterpretar. Vamos a ir yendo una por una. Malinterpretar. Sería mentir. Falacia es una mentira, ¿no? Es una falacia, está bien. Pero vamos por partes, espéreme. Interpretar, malinterpretar. Argumentar. Mentir. Ok, mentir o... Sí, sí. Decir una falacia, está bien. Explicar. Contrario. Imponer. Creo yo. Dogmatizar. En ese sentido, ¿no? En vez de explicar, no, no, no. Esto es así y se hace porque se hace, ¿no? Desinformar, en todo caso. Acá informar. Aprovechando, desinformar. Ok. Relacionar. Relacionar, puedes... Exactamente, ¿no? Y aquí sería como que cerrarse. Sí. Es la idea, ¿eh? Cada quien anótalo como, como le convenga más y que les lo recuerden. Pues bien, a ver, obviamente el abogado, hablando de nuestro taller, en este caso, porque esa es una de las críticas que creo yo se repite como mantra, de que a las competencias solo nos piden hacer cosas y como que cambiar tornillos. ¿Y cómo? Si yo soy abogado, casi ministro de la corte, ¿cómo me van a poner a cambiar tornillos? O sea, cosas técnicas, ¿no? En ese sentido. Porque ciertamente surgen en las CONANEP, es para capacitar a personas que trabajan ya en ciertas empresas. Así surgen las competencias. Pero ahora se incorpora a cualquier formación. Y entonces, repito, como ya lo mencioné al principio, ¿cómo aplicarla al contexto de las ciencias sociales y del derecho? Bueno, estableciendo que por competencias el saber hacer implica también saber haceres intelectuales, que son estos. Y que obviamente las negativas hay que evitarlas. Bueno, entonces, con el ejemplo, los que hay profesores que les están pidiendo ver en internet el taller, o que incluso aquí los mandaron sus profesores. Digan a sus profesores que no les pidan que les digan de memoria lo que pasó en el taller, sino que les digan o les pregunten, ¿qué te llamó más la atención? Ahí ya creo yo, no es porque en sí la memorización o el enciclopedismo, que es otra de las características del que se ha, ¿cómo decir?, de alguna manera satanizado al sistema de enseñanza tradicional, en sí no es malo. Yo hablé de educación jurídica inter o multidisciplinaria, enciclopédica. El problema es que se ha centrado solo en el cúmulo de información y en la memorización de esa misma. Ese sí es el problema. Entonces, es el uso o abuso como herramientas de enseñanza, la multidisciplinaridad y la memorización. Ese es el problema. Yo creo que retomándolo como una herramienta, entre otras, es positiva. En ese sentido, espero, pues repito, por competencias jurídicas no solo son el saber hacer
técnico, sino también el saber hacer intelectual, con este desglose que acabamos de hacer aquí. Ahora vayan pensando en qué sabe hacer la inteligencia emocional. ¿Qué acciones positivas, primero? ¿Qué acciones positivas? Primero dime cuáles, primero dime para ti cuáles serían esas emociones. Ah, esas son negativas. No, esas son negativas. Sí son emociones, pero son negativas. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Entonces, el opuesto. No, a ver, vamos por partes. Para allá vamos para contestar las dos intervenciones. Primero, los invito a participar así primero. ¿Qué acciones positivas, sabiendo que la inteligencia emocional utiliza la intuición, la imaginación, con eso que puede hacer positivamente? Amar, solidarizarse, ponerse, eso que dijiste de empatía, ponerse en el lugar del otro. Todas las actividades artísticas están aquí. Todas las artes. Desde mi punto de vista, también los valores. Por eso, valores. Respeto, justicia, tolerancia. Cada quien tiene su lista. Pero yo creo que eso es también, ¿no? Entonces, competencias, hablando entre abogados, que también, no por ser, y porque es básico la educación intelectual, ciertamente, pero esa es incompleta si la persona, sea abogado o no, no sabe ser empática, no respeta y no tiene interés por el arte, por ejemplo, ¿no? Esa es parte de la inteligencia emocional. Sí. Antonio Damasio, ahí lo puse, ahí lo escribí. Antonio Damasio también es un neurólogo que ha hecho esta distinción. Y que la verdad yo no, ¿cómo decir? No tengo una postura. Pero estamos hablando del mismo hemisferio, creo yo. Entonces, para quienes se les interese, bueno, por mi parte, porque tú no mencionaste tu lectura, ¿en dónde leíste para apoyarnos? Ok. Está bien. No, es válido, gracias, sí. Sí. Bueno, perdóname que te interrumpa. Precisamente, al menos yo, que en este taller, lo que pretendo es que los que se tomaron el tiempo de estar aquí, es para decirle de entrada a ellos y a sus alumnos si les interesa el potencial, independientemente de lo externo, porque yo sí puedo incidir sobre mí y mis decisiones. Y de hecho, retomo en ese sentido también y en el contexto del que estamos hablando, algo que me parece a mí también novedoso. Robert Bartra tiene un libro que se llama Antropología del Cerebro. Si les puede ser útil también en este contexto, yo diría novedoso para su relación con la educación, Antropología del Cerebro. En ese sentido, habla lo que ella destaca desde mi punto de vista y que es un tema, yo diría, antiguo, pero que con las herramientas que ahora tenemos nos permite, y en este caso le permite a Roger Bartra proponer lo siguiente. Tenemos el cerebro y el exocerebro. Eso que nos hace pensar en relación con nuestra relación con los demás. Como ella dijo, la condición estructurante. Bueno, eso es parte del exocerebro y en el cual yo debo ser educado y formado para actuar
para que eso no me dé, es decir, me sea benéfico. No seas, o no se ve así como el demonio que me va a poner las cosas y va a decidir por mí. No. No. Al contrario. Sabiéndolo, es para que yo la aproveche para ser mejor y para no cometer errores. Entonces, acciones negativas, retomo lo que ella mencionó. Aquí más bien sería eso lo que ella dijo, ¿no? La ira, los celos, el rencor, ¿qué más? La envidia, el egoísmo, ¿eh? ¿Sí? Ajá, totalmente. Ya, bueno, ya había puesto egoísmo, exacto. Acá puse las artes, perdón que lo destaque así, quizá no es exacto el término, pero el autismo no. Yo no tengo nada que ver con las artes, yo soy abogado, y pues eso es aislarse, ¿no? Creo yo. Si acá están los valores, por mencionarlo en término genérico, sería el irrespetuoso, pues, por irrespetuoso. Esto lo destaco porque entonces lo que hemos llamado en términos genéricos inteligencia intelectual, al menos, se ha, yo diría, sobrevalorado con la lista que ya habíamos puesto aquí, porque es el que sabe argumentar, sabe explicar, sabe convencer. Pero desafortunadamente hay personas que utilizan eso de manera negativa, para manipular, para engañar, para tergiversar, para mentir. Pero manipulando, ¿de acuerdo? Entonces, desafortunadamente a veces, cuando cometemos esas acciones negativas intelectualmente hablando, por hablar de un caso escolar, entrego un trabajo que yo no hice o que yo copié y me pone 10 el maestro. ¡Qué inteligente soy! Pues no, no soy inteligente. Soy un delincuente intelectual. Igual en las relaciones de pareja. Le dije y me creyó. ¡Qué inteligente soy! Pues no, eres un delincuente intelectual. Acá también. Se ha asociado en la inteligencia emocional, como ella empezó a decir, solo a relacionar lo negativo. Cuando se habla, una persona es emocional y asociamos a que es una persona que, que está fuera de control, que no controla su ira, su celo, etcétera, o sea, o que es así, y ya. Bueno, sí, pero son negativas. Ya estamos destacando las positivas. Valores, actividades artísticas, ¿no? Entonces, cuando alguien dijo aquí solidarizarse, aquí yo entraría, y lo vamos a ver, son competencias cívicas, porque las éticas están relacionadas conmigo, el cómo yo actúo conmigo mismo. En cambio, las cívicas es cómo me relaciono con los demás. Ahorita voy a hacer una recapitulación por lo que dicen los libros. Esto no lo dicen los libros, sobre todo en derecho. No tenemos en general todavía buena literatura en relación con educación jurídica basada en competencias. Ahí vamos, va poco a poco. Porque lo que decía el profesor Carlos Arzar respecto a este diagnóstico de la educación en general en México, lo podemos aplicar a derecho. Las facultades que se hablan, que se mencionan, que son por competencias, pues sus planes y programas en realidad no son por competencias. Es decir, en realidad carecemos de esas herramientas todavía, ¿no? Pero que bueno, algún día tenemos que empezar y seguir impulsando. Entonces yo destaco, pues, para resumir esta parte,
que las competencias jurídicas no son solo intelectuales, sino también emocionales, ¿no? Y que eso debe formar parte de la formación del abogado durante la carrera, no después, durante. Ese es otro énfasis que desde mi punto de vista, me parece a mí, se debe dar a la educación jurídica basada en competencias. Que todo lo que debe aprender aquí, es decir, argumentar y emocionalmente a respetar, lo debe aprender durante la carrera, con acciones, con prácticas, ¿no? Por eso vimos las intelectuales. Las intelectuales es saber conocer también, conocer, analizar, informarse. Los dos, bueno, es que están relacionadas, están relacionadas. Aquí nomás es mera división didáctica, están relacionadas, ¿no? O sea, nadie sale de su casa y deja el hemisferio izquierdo si va a una fiesta, o el derecho si va al trabajo, ¿no? No, no, las dos. Sean en la fiesta o en el trabajo. Sí, sí, están relacionadas. Veamos las corporales, la inteligencia corporal. ¿Qué acciones positivas puede hacer? Ok. Ok. Los de internet también haga su lista, ¿eh? Los estamos viendo. No se duerman. Ah. Pues sí, de hecho, sí, claro. Es el sensor más poderoso es la piel. Definitivo. Con ese sensor ven los invidentes, por ejemplo. ¡Wow! Y no hay que ser invidente para saberlo y hacerlo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Saben? Aquí yo quiero destacar, repito, está todo relacionado, pero es que sí, la acción de leer, hablar, escribir, ese sí lo hace el cuerpo, o sea, está, todo está relacionado, pero sí lo quiero destacar, que ese lo hace el cuerpo, y ese lo tiene que hacer, lo tenemos que ver yo mismo y los demás. Es todo lo que el cuerpo hace. Obviamente aquí están los deportes. Lo negativo de acariciar. Coscorronear. Voy, espérame. Empujar. ¿Cómo? Gritar, eso es violencia emocional, creo yo. Hacerme sentir mal gritándome, yo creo. Digo, cuando es la intención, obviamente hablamos del contexto, ¿no? Igual alguien me grita para que, ¡aguas, hay un pozo! Ah, está bueno, eso está bien, ¿no? Pero creo que lo dijiste en sentido negativo, ¿no? Cuando alguien le grita a otro para hacerlo sentir mal. Emocional. Repito, colóquenlo donde deseen. Es un poco pedagógico, ¿no? Destacando lo más evidente. ¿Los qué? ¿La lujuria? ¿O qué? ¿Cómo? Ah. Ok. Sí, pues sí. Pues sí. No, espérame. A ver. El cuerpo. A ver, ya que tocaste el punto. Levante la mano esta honorable asamblea quienes considere que el sexo es una acción positiva. Todo con medida. Bueno, todo con condón. Ah. Sabía que esta asamblea era lujuriosa, pero bueno. Por mera curiosidad. Esta acción, ya sabiendo que es positiva, levante la mano los que consideren que es una acción positiva de la inteligencia corporal. Ok. Para los que nos están viendo por televisión, levantar la mano como 10. No, no los va a ver su mamá. Ah. Levanten ahora la mano los que consideren que el sexo es una acción positiva de la inteligencia emocional.
Otros 10, otro. ¡Ah, también! No. Una u otra. Ya sabemos que todo está relacionado. Pero emocional. Emocional nada más. Uno. Como yo también. Como 8. Muy bien. El resto, supongo que iría a la inteligencia intelectual. Como una acción positiva, la inteligencia intelectual. Permítanme, a manera de broma, no me vayan a acusar con su mamá. Que los que levantaron la mano diciendo que es una acción positiva la inteligencia corporal son los lujuriosos. Que los que levantaron la mano para decir que es una acción positiva la inteligencia emocional somos los románticos. Y para los que no levantaron la mano, pero que sabemos que decían que era una acción positiva de la inteligencia intelectual, son los platónicos. Y como tienen razón, todo está relacionado, pues sí. Hay cada quien decida. Otra consulta. Y para mencionar por qué eso es importante en la educación jurídica. Este país padece, como el mundo, una pandemia llamada feminicidio. Machismo, patriarcalismo. La educación debe ir hasta la sexual. Para que la relación sexual solo se haga por consenso entre las partes y entre adultos. Si eso no se educa, ahí están los expedientes de feminicidio. Allá están los expedientes de acoso sexual en los trabajos y en las universidades. Y uno se pregunta, esas personas, que incluso pueden ser hasta doctores en derecho, por ejemplo, lo hacen. Son delincuentes. Esos son delincuentes. No tuvieron educación. Punto. Y si uno cree que la deben tener por ósmosis, no. Yo creo que esto debe ser explícito. Educación sexual también a nivel, pues, por supuesto, desde la infancia, de la educación básica hasta la superior. Porque sí es una acción positiva, pero todas las acciones positivas son responsabilidades. Y hay que saberlas para hacerlas con responsabilidad. Sobre todo, repito, porque la educación, si no lo hace y lo sigue reproduciendo sin educar, estamos reproduciendo profesionistas machistas, patriarcalistas, que creen que en su trabajo, tanto el escritorio como la computadora y el personal femenino le pertenece. Pues no. Y eso es educación, eso se tiene que educar. Otro dato que me parece a mí, entonces, que forma parte ahí donde ustedes quieran, de la inteligencia intelectual, emocional o corporal, pero tiene que haber en la formación. El humor, el sentido del humor. Levanten la mano lo que consideren que el sentido del humor es una acción positiva. ¿Ok? La mayoría, yo también. Muy bien. Levanten la mano a qué inteligencia entraría. Como acción positiva, el intelectual, levante la mano. ¿Ok? Como 5, 6, 7, 8. En la emocional, yo también, como 15, 20. Los demás, en la corporal. Muy bien. Bueno, a ver, ¿esto por qué lo destaco también hablando de competencias jurídicas? Porque en general, al abogado es muy mal visto. Porque, en general, el profesionista, de que tenga sentido del humor. Y desde mi punto de vista, es un signo de inteligencia, siempre y cuando se haga como acción positiva. Y como acción positiva sería que yo haga una broma para reírme con los demás. No para reírme de los demás. Eso lo tengo que saber. Y eso lo tengo que practicar. Y si alguien se burla, censurarlo. Yo como profesor o
los alumnos si lo hace el profesor. Porque ciertamente bromear para reír con los demás es signo o distintivo de inteligencia. Ahí donde ustedes quieran. Entonces, eso a mí me parece también, repito, parte de esa educación integral, intelectual, emocional y corporal, para evitar, en este caso, y con esto cierro esta parte, de las acciones negativas corporales, que son coscorronear, empujar, lesionar, matar. Desde el coscorrón, poner límites. Sea el profesor, sea mi papá, sea mi pareja, porque del coscorrón al homicidio, y si están enojados, hay un paso. Se rompen límites. Si yo de entrada sé, y ese es mi punto de vista, que la educación debe ser para educar la inteligencia emocional, intelectual y corporal, es respetar esa integridad de la persona. Que lo que haga o diga, incluso hasta piense en clase, no sean para hacer sentir mal a los demás, para manipular a los demás o para lesionar a los demás. Acuérdense ese término en educación, que la letra con la sangre, no, la letra con sangre entra, ¿no? Tengo colegas que todavía dicen que si no los amenazo no van a estudiar, si no les lleno de tareas no van a estudiar. Por favor, ponte a estudiar tú primero, para enseñarles a ello ahí en la clase. Y no decir con amenazas que tú estás enseñando. Eso es terrorismo pedagógico. Eso hay que decirles que no. Muy bien. Entonces, recapitulando, no, esta es mi propuesta. Entonces, ahorita voy a desglosar un poco de basándonos en lo que la inteligencia de cada ser humano es múltiple, en este sentido, emocional, intelectual y corporal, la educación jurídica debe tomar en cuenta todas ellas. Sí, lo voy a ir comentando lo que acabo de escribir. Te decía entonces, mi propuesta, respuesta a tu pregunta, de hecho el profesor Carlos Salazar lo menciona, es cuando uno inicia un curso, hacer una especie de, algunos dirían evaluación o encuadre pedagógico para ver la situación del grupo. Yo le llamo, porque así lo aprendí yo, aquí en el CICE, cuando de hecho él ahí trabajaba, tomé un curso de introducción a la didáctica y la profesora nos pidió responder estas preguntas. Que pusiéramos nuestro nombre, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, el cómo te gustaría sentir durante el curso, el cómo te gustaría, qué te gustaría aprender durante el curso, ¿no? Entonces repito, primero, cómo te gustaría sentirte durante el curso. La otra es qué te gustaría aprender durante el curso. Y la tercera, o última, ¿qué te gustaría hacer para sentir que estás aprendiendo? Entonces, con base en este cuestionario, al inicio de tu curso, tú vas a establecer este diálogo, este acuerdo con los muchachos para establecer, otros dirían, las reglas del juego. Diferente a esa aptitud que a veces los profes tenemos de llegar con las reglas ya establecidas y decirles, aquí se va a hacer esto. Y el considerar que si no hace eso, los muchachos se les van a subir encima. Pues no. Más bien, eso va a pasar por ser autoritario. Yo así lo veo.
Entonces, mi recomendación es esta. Establece desde primera clase con ellos, dales la voz, este acuerdo, para saber que, en general, ¿no?, la respuesta a cómo le gustaría a un alumno sentirse, pues es cómodo, tranquilo, contento, no presionado, en general. Y como uno como profesor, si está en esa sintonía, pues obviamente él también va a ser un facilitador de ese buen estado, buen ambiente de trabajo. ¿El qué te gustaría aprender? Pues depende de la materia. Ahí el alumno te dirá, pues depende de la materia, lo que a él le gustaría aprender. Y tú ya ahí tienes que decir, mira, eso sí forma parte del curso, sí lo vamos a ver, pero quizá otras cosas no. Bueno, ahí se aclara. Porque acuérdate, es la primera clase. Aquí, en la última, evité la terrorífica palabra y antipedagógica por su uso, no porque sea en sí antipedagógica, la palabra evaluación. ¿Cómo te gustaría, qué te gustaría hacer para sentir que estás aprendiendo? O sea, ¿qué propones tú hacer para eso que quieres aprender, estás dispuesto a hacer? Ah, ahí ya hay un compromiso con el grupo. Entonces, de esta manera, ya desde el principio se establece esta relación de entrada, ¿eh? Ah, este profe dialoga. No va a imponer. Para darle la confianza para que cualquiera levante la mano cuando tenga dudas, como debe ser, y aclararlas. Porque permítame una toda proporción guardada, un ejemplo de lo que tú comentaste. Si el profesor no es un líder, porque esto es liderazgo, ¿eh? Esto no es ahí, hagan lo que quieran. No, nos vamos a poner de acuerdo, pero el líder soy yo. Eso que tú mencionaste, toda proporción guardada, repito, levante la mano los que han oído el nombre de César Millán. Sí, que tiene dos programas, lo pueden ver por tele o por YouTube, El Encantador de Perros, y ahora El Líder de la Manada. Los que nos dedicamos a la educación, yo me acerqué a sus libros y a sus videos porque él educa, dice, no a perros, educa a los dueños de los perros. Y si los que tenemos mascotas queremos ser buenos profesores o educadores de nuestras mascotas, dice él, debemos saber cómo piensan. Y recordé por lo que acabas de decir. Está en su genética, perdón que lo diga así, porque quizá no sea exacto, pero es lo que dice. Está en su genética del perro el tener dos roles. O líder o seguidor del líder. O sea, eso no quiere decir que si es seguidor del líder está mal. Porque todos quieren ser líder, obviamente. Ya aquí todos estamos queriendo. No, yo soy líder, ¿eh? Yo no soy seguidor. No, no, claro, no, no. Está bien, está bien. No estoy hablando de ustedes. Entonces, cuando los dueños compran una mascota y lo llevan a la casa y le dicen, mi vida, mi amor, le dan todo, lo dejan hacer todo. ¿Quién es el líder? ¿El perro qué va a pensar? El líder soy yo. Y después, obviamente, el dueño, viendo que no obedece porque él hace lo que quiere, lo quieren educar golpeándolo, castigándolo. Cuando el perro se dice, espérame, ¿qué pasó? Si el líder soy yo, tú me dejaste ser el líder. Entonces, en la clase, se va a subir tus alumnos a tu cabeza si tú los dejas. Me refiero a que si no asumes el liderazgo, pues. Porque creo yo, el líder en un salón de clases es el profesor. Es como ustedes ahorita aquí. Ustedes son mi grupo.
Yo soy el líder. Pero son míos, no de mi propiedad, de mi responsabilidad. Ustedes entran y deben salir con su inteligencia intelectual, emocional y corporal íntegra, sin que yo ni nadie los dañe. Ese liderazgo. Pero en cambio, si el profe llega, da su clase, le vale si estudian o no, se la pasa, obviamente, eso sí, es un militar, es un autoritario, quiere que nadie hable. Y cuando dice, pregunten, pero lo hace así como militar, no, pues ¿quién va a preguntar? Lo que quieren ya es decidirse. Entonces te digo, liderazgo no, liderazgo es diálogo. Sí, reglas, claro. Por ejemplo, cuando llega uno con una mascota a su casa, decirle, ese es tu lugar, a tal hora popó, a tal hora tal, a tal hora. Reglas, estructura, disciplina. Eso no es autoritarismo. En cambio, si los papás o los profesores haz lo que quieras, ahí está la falta de liderazgo. Entonces, es un liderazgo democrático, abierto, que escucha, que se pone de acuerdo con sus alumnos. ¿Para qué? Para que estén contentos, a gusto, estudien y trabajen a gusto. Entonces te digo, bueno, esa es mi propuesta, si te es útil, ¿no? Para esta parte. Quiero retomar de algún modo lo que los libros dicen y quizá conozcan. Todos repetimos los profesores que más o menos nos interesa la enseñanza del derecho, en general la enseñanza, pues eso que la UNESCO pregona que se debe enseñar en el siglo XXI, que son básicamente tres saberes. El saber saberes, que yo diría son los saberes del conocimiento, son los saberes teórico-conceptuales, son los saberes intelectuales los que vimos aquí. Ahí yo ubicaría eso que UNESCO propone y que nos pide que se enseñe. Y que la SEP diría, ya lo mencioné, que se enseñe a aprender a aprender. O sea, herramientas o competencias intelectuales, reflexivas. La argumentación, la explicación, la investigación, el convencer, el explicar. En esto también alguien ya lo mencionó, porque también se puso aquí, informarse, leer, ok, saber qué dicen los demás sobre eso que me pide hacer, no memorizarlo. Yo ya les di la información para que el interesado pueda ir. Aquí puse algunas otras, para que el interesado pueda ir. La lectura en la educación no debe ser obligatoria. Debe ser sugerida y despertar en clase el interés para que el alumno, siquiera allá afuera, lo haga. Porque por obligación no se aprende nada. Nada. Entonces mi recomendación es que lo que se quiera tratar de que los alumnos aprendan, no lo hagan por obligación. Por ejemplo, leer. Ay, típico, ¿no? Y ahora me leen esto, aquello, y me lo traen, mañana les voy a preguntar. No, pues ya mató el interés, la obligación. No, yo creo que todas las lecturas, por supuesto, que hay que informarse en relación con el desarrollo de las competencias jurídicas intelectuales, se deben ampliar, sí, leyendo, por eso se le da la bibliografía. Pero no para que la lean y la memoricen. Yo sé que uno considera que eso es obligación del profesor, hacer que ellos lean, hacer que ellos estudien. Y mi recomendación, por si tú quieres así verlo, es indirecta. Lo dije aquí, o lo he hecho aquí. Les puse la lista con base en una explicación, para despertarle el interés. Yo, en lo personal, asumo la responsabilidad que si ellos no leen o ustedes no leen, es porque no los motivé a leer.
primero hay que preguntarse uno mismo, ¿por qué no he logrado hacerlos leer? Yo. Y ya dices, ya dijiste tú que has intentado muchas veces. Muchas formas, sí, perdón, exacto. Te digo, yo mi recomendación es la que acabas de ver aquí. Que cuando expliques un tema y pongas prácticas por hacer, explicites algunas fuentes o les digas que les vas a enviar, punto. Nada más. Yo creo que aquí es ensayo y error. Yo creo que cada quien va ensayando aquello que le es útil y vaya tomándolo o no. Yo comparto lo mío. Le digo, mi principio es que nada que se pida que se haga por obligación es aconsejable pedagógicamente. Aunque sea el mayor o máximo texto, película o documental, no, sugerirlo. Muy bien. Eso es destacable, preguntarle a los profesores, a los alumnos también, porque nos retroalimentan para no repetir o no hacer aquello que no funciona. Eso es normal y eso es bueno, o sea, escuchar a los alumnos. Yo creo que de entrada, un profesor que lo tome en cuenta ya de entrada es bueno, porque hay gente que considera que de entrada, por ejemplo, en la Ciudad de México no hay indígenas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De entrada. O algunos otros estados que se creen escandinavos. No, en todo el país hay indígenas. Entonces, ya tomarlo en cuenta me parece ya es bueno. Ahora, ¿cómo practicarlo en la clase? De entrada preguntar, ¿no? Porque de entrada yo no puedo saber. ¿Hay aquí indígenas, por ejemplo? ¿Hay aquí personas de origen indígena? No. Hay que preguntar. Si hay, entonces ya sabiendo, tomar en cuenta que, primero de entrada, es una clase para todos y a todos nos debemos respeto, ¿no? El líder. Tomar en cuenta esas diferencias también culturales. No estamos preparados para lo siguiente. Con base en el artículo 2 de la Constitución y la Ley Nacional, la Ley de Derechos Lingüísticos, las lenguas indígenas son nacionales y son válidas, entiendo yo, en todo el país y en cualquier servicio público se le debe asignar un intérprete. Si alguien aquí me dice, oye, yo soy indígena, tú estás obligado a impartirme la clase en mi idioma. Deja de eso. Son 68 más las más de 400 variantes dialectales. Obviamente, ni el Poder Judicial, ni las universidades, nadie. No estamos preparados para cumplir ese derecho. Pero ya de entrada saberlo, aclararlo, que haya respeto, ya es ganancia. Se está abordando de alguna manera esta distinción que algunos ven mal porque a veces dicen que es discriminatorio, yo no creo, es simplemente tomar en cuenta esta diferencia cultural. Tenemos en el país como 11 universidades interculturales o indígenas, donde son públicas, entonces puede entrar cualquiera, no solo los indígenas. ¿Para qué? Porque está la estadística que menos del 1% de los indígenas entra a las universidades. Porque a veces entra en desventaja frente a los demás. Como sabemos, los espacios son limitados. Entonces, ante eso, los indígenas menos oportunidades tienen de ingresar a las universidades tal como están. Por eso se han creado estas universidades interculturales indígenas, para que mínimo los bachilleres egresados de bachillerato indígena puedan ingresar a estas universidades donde sus profesores también deben ser biculturales, es decir, que hablen su idioma, español y su idioma. Eso es bilingüe, exacto, y bicultural. Entonces, repito, te digo, eso es lo ideal, ¿no? Pero obviamente pueden entrar a cualquier espacio universitario y en donde tenemos que ir un poco, ya al menos tomando en consideración esta diferencia cultural. A ver, para concluir al menos esta parte del taller, como les decía, lo que hemos visto en relación con las acciones que las tres diferentes inteligencias tienen, me refiero a las positivas,
cómo es mi traducción en lo que los libros hablan de, en principio, lo que un estudiante del siglo XXI debe aprender, guiándome por lo que UNESCO recomienda. Yo les decía que tiene que tener tres tipos de saberes. Saber saberes, precisamente, o saber conocimientos teórico-conceptuales, que básicamente hay que decirlo, o al menos así yo lo propongo, esto se refiere a informarme, saber saberes de otros. Lo que decíamos, leer, documentarme, informarme, sea en clase o por mi cuenta. Ahí están las herramientas o la práctica que me va a servir para desarrollar las competencias intelectuales, jurídicas intelectuales, desde mi punto de vista. También recomienda que un estudiante debe aprender a saber hacer o saber qué hacer es. En este sentido, yo destacaría dos cosas. Debe saber ejercitarse. Hay una pandemia mundial y nacional llamada sedentarismo. Y yo creo que la educación física se debe retomar en educación superior, en media superior y superior. Nos debemos dar espacio, tiempo, para que eso se haga como parte de nuestra educación. Ya al menos caminar. Caminar es un buen ejercicio, ¿no? Aquí le puse así, saber curar. Yo debo, ¿qué quiero dar a entender con ello? Yo creo que el principal médico de una persona, el único que sabe cómo se siente, es uno mismo. Uno va con el doctor y él nos pregunta, ¿cómo te sientes? Si yo no sé traducir mi malestar, el médico me va a llevar a bailar. ¿Por qué lo digo así? ¿Análisis? ¿Análisis? ¿Dinero? En cambio, si yo sé, como parte de mi educación, cuántos huesos tengo, cuántos músculos tengo, cómo funciona mi cuerpo, me parece a mí que yo puedo detectar con el malestar que pueda tener lo que me pasa. Y yo puedo atenderme si yo estoy atento a eso que a mí me pasa en mi cuerpo. Pero en realidad eso no forma parte de nuestra educación. En ese sentido lo digo, ¿eh? Es decir, que yo esté consciente, que yo esté educado de cuántas neuronas tengo, de qué puedo hacer con ellas. Por ejemplo, ¿qué es lo que acabo de destacar aquí? Por ejemplo, ¿no? Y evitar el malestar, es decir, haciendo acciones negativas, evitando las acciones negativas. Bueno, y saber ser. El genérico saber ser es así como el mantra, super mantra que todos repetimos. ¿Y qué significa desde mi punto de vista? Saber actuar, aprender a saber actuar. Aprender a saber actuar es lo que tiene que ver con la ética, con los valores. Y eso se debe aprender en clase, no memorizando el código, sino con el ejemplo del profesor, por ejemplo, con el ejemplo de nuestros padres, con el ejemplo de nuestros gobernantes. Si el profe, nuestros padres y nuestros gobernantes no nos dan el ejemplo, ya nos amolamos. ¿Verdad? Entonces, bueno, mira, te digo, es que esa crisis, digámoslo así, viene de la educación. Bueno, yo apuesto ahí, si un padre no educa en valores, si un profesor no educa en valores, la familia, claro, exacto, pues por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces, saber actuar con valores, aprendiéndolos básicamente a través del ejemplo. Saber convivir, yo lo meto o lo colocaría dentro del saber ser. Y yo lo distingo porque es saber convivir con los demás, valga la redundancia. En el saber actuar es actuar conmigo mismo, saber comportarme yo mismo. Y en el saber convivir es saber relacionarme con los demás. Como ya lo dijo alguien por ahí, con solidaridad, respeto, colaboración. Eso también se debe aprender, creo yo, forma parte de nuestra educación. Y el saber sentir.
saber que eso que siento, obviamente en sentido artístico, es positivo, humano, es de humanos exactamente, ¿no? Que obviamente si estoy sintiendo ira, celos, remordimientos, eso es negativo, o sea, obviamente, y eso hay que mantenerlo a un lado. El saber sentir es distinguir eso. Que el enojo no me da derecho a faltarle respeto a los demás, por ejemplo. ¿No? Entonces, sabiendo yo esa distinción, creo yo que parece así como sermón de domingo. Perdón, lo hemos olvidado en clase y por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces, son las dos. Yo respeto su tiempo también. Son las dos. Les pido mañana a los que estén interesados, retomaríamos el curso.